amigo. Espero que lleves estos días de la mejor manera posible. Hace poco me preguntaron si era posible tocar una guitarra, como si fuera un sitar. Y sí, sí que es posible. Hay una afinación abierta, de D abierta. Creo recordar que impulsada o creada por Jimmy Page en su momento, que se llama Dad Gad, ¿vale? Que consiste básicamente en bajar la sexta cuerda a re, la quinta es la cuarta vuelve a ser re, la tercera se mantiene en sol y baja la segunda cuerda a la y la primera a re, de forma que se te queda una especie de acorde de re abierto si no fuera por la nota de sol. Entonces, si situamos en el traste 7, que es un re, tenemos estas cuatro cuerdas, que serían similares al de un sitar estilo Ravi Shankar, y las dos cuerdas de arriba, que sin llegar a ser las cuerdas chikari, al final es un la y un re, que te podría dar una especie de respiración, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que el sitar se va con dos dedos, aunque el mástil de la guitarra es un pelín más fino, voy a empezar tomando el séptimo traste como sa, y a partir de aquí ir buscando todas las notas de cada escala india. En este caso, la escala que tocó antes es la escala, la raga que estaba tocando, era la raga yamal. Y de notas tiene sa, re, ra, Tribama, que es un fa sostenido, fa, sol, da, ni, y sa. Sa, mi, da, fa, 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 sa. Esta raga tiene una característica especial, aparte de ser las primeras que se estudian, es que no se toca la nota sa cuando la dirección es de subida. Con lo cual suena así, mi, re, ga. Y solo se termina en sa cuando vuelves. Y de esta sencilla forma, si no tienes un sitar a mano, en estos días que es complicado todo, posiblemente sí que tengas una guitarra o un ukelele y te puedes dedicar a acariciar la guitarra, pero al final es sacar sonidos con la guitarra al aire y pulsando sobre una cuerda. De esta forma, quieras que no, también, si eres guitarrista, puedes coger fluidez para desplazarte sobre todas las notas del mástil solo usando una cuerda. Y luego ya, si quieres entretener un poco más, pues puedes ir buscando el acorde. Aquí la idea es que puedas simular o empezar a tocar, entre comillas, el sitar con una guitarra. Espero que te haya ayudado y te deseo mucha suerte para el futuro incierto que nos viene. Estar preparados para incluso lo que no estamos preparados. Chao.